Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy tenemos vídeo de coleccionismo, o bueno, mejor dicho, un vídeo de cagadas en el coleccionismo. No sé cómo le pondré al título, va a ser un vídeo, pues bueno, en el que voy a exponer una serie de errores que he cometido a lo largo del tiempo y así, pues bueno, os pueden servir como consejo para que a vosotros no os pasen o para sentiros menos tontos si os ha pasado al igual que a mí. En alguno de los casos, pues que os voy a exponer, ¿no? Son una serie pues, de cosas que he ido aprendiendo eh, a las malas a lo largo del tiempo que llevo coleccionando. Que más o menos son cerca pues, de los seis añitos. Aprovecho para deciros, pues bueno, que este tipo de vídeos los voy a ir dejando para días como hoy, pues que no tengo tanto tiempo para ponerme a grabar el vídeo, editarlo, eh, narrarlo. Pues bueno, vídeos más elaborados que tenemos por el canal que si habéis llegado de nuevas por aquí y os interesa os mola el rollito y demás pues bueno poneros a echar un vistazo por el canal que vais a encontrar cosas pues yo creo que bastante interesantes sobre todo si os mola pues el tema de coleccionismo si os mola los videojuegos tenemos yo creo que bastante variedad yo cada día intento esforzarme un poquito más que todo quede pues bueno bastante más profesional que todos los vídeos pues estén dando un pequeño salto más de calidad a pesar de que el vídeo de hoy es pues esto yo hablando a la cámara eh, contando las cagadas que he cometido a lo largo del tiempo desde que colecciono como ya os decía a lo largo de estos seis años bueno el primero de todos fijaros lo que voy a sacar por aquí por aquí tenemos este misión imposible vale y este es un fallo que he aprendido muy a las malas Aquí detrás tenemos una pegatina que es bien tocha. Fijaros que prácticamente, pues nos está jodiendo, pues casi toda la, la contraportada de la caja. Y lo suyo sería quitarla. ¿Qué pasa? Pues que quitar estas cosas no es tan fácil como parece. Principalmente porque, pues bueno, estos juegos de la época que tienen ya muchísimo tiempo, esas pegatinas están prácticamente fusionadas como una segunda piel con la caja. Entonces quitarlas es bastante es eh, difícil hay gente que dice que calentándolas que con alcohol que no sé qué he escuchado mil mierdas yo la verdad que he aprendido por las malas que es mejor que se quede así vale que se quede con la pegatina a que te pase lo que me pasó a mí con este another world que fijaros cualquiera que lo vea dirá guau qué flamita está qué guapo pues aquí viene una de las cosas que aprendí muy a las malas con el tema de las pegatinas si las sabes quitar ves con muchísimo cuidado y si no sabes no las quites porque puedes hacer una picia como esta. La verdad que es una cagada bastante gorda. El día que me pasó me cagué en todísimo. Así que, pues por aquí, el primer consejo, ¿vale? Con todo el tema de pegatinas. Hay que tener muchísimo cuidado. Como bien digo, esto yo lo he aprendido muy a las malas. Este Ano del World, pues uno de los juegos eh, más fetiches para mí, que más quiero, pues me lo cargué, ¿no? Tengo una espinita bien gorda. Y pues fijaros que el descorchón es bastante importante. Esto, una vez que empiezas a tirar. Y ves que la estás jodiendo, te empiezan a entrar los siete males, te empiezas a poner nervioso. Eh, yo os aconsejo, si os fijáis, yo empecé a quitar y ya me di cuenta que me estaba llevando completamente toda la serigrafía de la contraportada. Eh, decidí seguir tirando y al final pues la lié todavía más gorda. Si os pasa eso, mi consejo, no la quitéis, dejarla puesta a pesar de que tenga una esquinita arrancada, que va a ser menos que tener la contraportada así, ya os lo puedo asegurar. Eh, todo el tema también, ahora el segundo consejo sería pues todo el tema de limpiar los videojuegos, de limpiar los cartuchos, muchísimo cuidado como lo hacéis con los bastoncillos, hay mil tutoriales, yo he mirado bastante, pero alguno que otro me lo he cargado, me lo he cargado por no tener cuidado y sobre todo por ejemplo si estamos hablando de Mega Drive, eh, de Super Nintendo. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol o con eh, algunos de los productos de limpieza que tú te creas que estás quitando suciedad y estás quitando eh, pintura, ya sea de la pegatina del cartucho o de la portada de la caja o donde sea. Así que mucho cuidado con eso porque es una putada bien gorda que te pase. Segundo consejo, o tercero, más o menos, dependiendo. Esto han sido un dos en uno, podemos ponerlo como segundo consejo. Cuidado con el rotulador, eh, pues bueno, y con game, ¿vale? Os comento, fijaros, aquí tenemos este Singularity. Yo creo que se aprecia bastante bien, ¿no? Esto que tiene aquí, pues bueno, es una pegatina de estas de circulito que te ponen en los games, ¿no? De 12 pavos, 13 pavos, 18 pavos, de lo que sea. Pues si los videojuegos son muy antiguos y si lleva la pegatina, como os decía antes, mucho tiempo pegada, se lo va a llevar completamente. Como ya os digo, ya ahí cada uno que haga lo que quiera, que lo intente quitar como... Mejor pueda, me de... podéis dejar por abajo por los comentarios cómo lo hacéis vosotros, si os ha pasado, si no, eh, si la habéis preparado en algún juego. Bueno, pues ya aquí en este Singularity la preparé. Y fijaros que le di rotulador y pues bueno, a... a nivel del lomo y a nivel de así se nota, pero no es tanto como el descorchón en blanco. Bien, que sepáis que una vez que se quita lo que sería el papel de la portada y lo que queda aquí, ¿vale? Que es como una especie... De papel poroso, si lo hacéis con un retulador permanente, eh, puede ser que la tinta se corra un poquito. Fijaros que aquí en este no se ve apenas, ¿vale? Pero bueno, me pasó también. Si os fijáis en el canto, joder, ahí lo pillará, se ha metido un poco, ¿vale? Eso es a través del papel poroso que os comento, la tinta va absorbiendo, se va expandiendo y además se le empiezas a pasarlo mal porque ves cómo se va chupando todo y se va quedando ennegrecido. Es una putada, pero bueno. Aquí esto me volvió a pasar. Entonces aquí entramos en el tema de Game. Estos dos juegos son de Game, con las pegatinas estas del Game que nos ponen, que son horribles de quitar. Y sí que es cierto que si lleva un poco tiempo, con mucho cuidado las podemos sacar, pero algunas que llevan allí mil años puesta te ponen una encima de otra y otra según van cambiando los precios, se suelen llevar, pues bueno, bastante de la portada de la serigrafía, ¿no? De la carátula. Y es una auténtica putada, así que yo os recomiendo mucho que cuando vayáis a Game, por ejemplo, si queréis comprar un Guzo War, un juego que es bastante común, que a lo mejor hay determinadas copias, siempre tenéis que mirar muy bien, o en CES o donde sea, ¿vale? Mirar muy bien cómo está la portada, eh, si ya han arrancado alguna pegatina y ya tiene algún descorchón, o si veis que está muy viejo y hay otra copia que parece que lleva menos tiempo, intentar siempre hacer ahí una selección. Yo antes, pues bueno, llegaba al juego, veía el juego súper excitado, es el juego que quiero, lo cogía, me lo llevaba así, no vaya a ser yo solo en la tienda, ¿vale? Que me lo fuesen a quitar. Y no me fijaba en ese tipo de detalles. Y con el paso del tiempo, de los años, a base de buenas hostias que me he comido, he aprendido que hay que tener, pues bueno, muchísimo cuidado con esas cosas, echar bien, mirar tres veces el juego antes de comprarlo o incluso que te venga con las pestañas rotas, con la caja que luego ya te tienes que liar a buscar otros juegos para intentar cambiar la caja y tener otra que está en mejores condiciones es una putada porque muchas veces en game en cds tienen videojuegos en muy malas condiciones incluso yo he llegado a ver con las carátulas fotocopiadas y cositas así entonces hay que tener cuidado hombre una carátula fotocopiada eh, a poquito que estés metido en el mundo del coleccionismo de compra de videojuegos y demás te vas a dar cuenta rápido veo algunas que son bastante bastante fieles y sobre todo con el tema este de las pegatinas de Game, hay que tener mucho cuidado, incluso aún ya sabiéndolo, el otro día yo con el tío Anthony que subimos, se compró un videojuego con todo el cuidado del mundo, quitando la pegatina, y aún así se llevó un poquito eh, del color, un poquito de la tinta de la carátula. Así que ojito con eso. Venga, vamos a pasar al siguiente. Esto es súper importante, lo he aprendido a base de, pues bueno, comprar absolutamente barrabasadas auténticas de mierda para la colección y luego, pues bueno, acabar diciendo, ¿para qué cojones quiero esto? Y deshaciéndome de ellas, ¿no? Al principio, pues mola mucho y compras mucho. Y es una cosa que vicia, ¿no? Entonces, pues compras un poco de manera compulsiva. Y ves, yo no sé qué juego decirte. El juego de la Barbie o el juego del no sé qué, eh, por dos o tres euros, y acabas comprando, pues bueno, eh, juegos. Muy malos, de muy baja calidad, que realmente no quieres solo porque son baratos y, y quieres llenar y demás. Yo, la verdad, pues que me he quitado bastante ese toque. De hecho, yo ahora mismo esto que veis lo tengo un poco colocado para que quede bien de, de cámara, o sea, lo que veis a la cámara. Pero me he quitado, no se ve hasta abajo, tres baldas y otra de aquí, cuatro. Cuatro baldas que me he quitado de absoluta morralla de videojuegos de puta mierda. De al principio de hace 4 o 5 años, cuando empecé a coleccionar, pues eso, que compraba de una forma más compulsiva y veía pues los típicos juegos de 3-4 euros y te los llevabas todos. Y te daba igual como estuviese, te daba igual el estado, te daba igual que tuviese manual, te daba absolutamente todo igual, que estuviese el juego hiper rayado, tú te lo llevabas para casa porque eran 2 euros, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que os aconsejaría, pues bueno, lo primero de todo, tengáis una colección así, tengáis una colección así. Eh, tenerlo ordenado eh, de tal forma que sepáis lo que tenéis, ¿no? Tenerlo ordenado ya sea alfabéticamente, eh, o lo Survey valor horror, o bueno, cada uno como lo guste, pero tenerlo un poquito ordenado para saber qué es lo que tenéis. Porque aquí viene otra de las cosas, otro de los errores que yo he cometido. Ha habido veces que he comprado dos veces el mismo juego pensando que no lo tenía y sí que lo tenía, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede parecer una gilipollez, podéis pensar a lo mejor muchos de vosotros, pero chaval, tú eres tonto. Pues bueno, dependiendo del número de juegos que tengas, que sepáis que os puede pasar. Entonces yo últimamente, ¿vale? Estoy haciéndome pues bastante más fino en ese sentido de tener las cosas más colocadas, de saber lo que tengo, de hacerme listas, de tener pues eso, favoritos de los catálogos, dependiendo de qué sistemas, qué juego tengo, qué juego no tengo, qué juego quiero, cuál me gustaría tener y afinando así mucho más. Y sobre todo, pues bueno, me he quitado... Esa impulsividad de comprar compulsivamente, ¿no? De a lo mejor pues salir a buscar determinados juegos, encontrarme con uno que no quiero para nada, pero es que es una super ganga de 4 euros y me la llevo. Bueno, yo pasé por esa etapa, se sale, ¿vale? De, de esas compras compulsivas. Uno de los temas pues que se habla poco, ¿no? Es el enganche que puede producir la compra de videojuegos o el coleccionismo de videojuegos o como vosotros lo queráis llamar, ¿no? Puede crear cierta adicción y cierta ansiedad, el querer comprar, el querer hacerte con cosas, el que yo quiero esto, me ha llegado un juego y ni lo he disfrutado, ni, ni lo he probado, ni nada, y ya estoy pensando en el siguiente que me quiero comprar. De todo eso, ¿vale? Se sale, hay que tener cuidado para no caer, siempre, pues bueno, se habla de ponerte tus propios límites, tus propias reglas a la hora de lo que vas adquiriendo, sobre todo para que no se te vaya de madre, que no se te vaya de las manos. Venga, vamos a ir un poquito avanzando. Eh, siempre está bien investigar el catálogo de los sistemas que quieres comprarte. Yo, eso es una de las cosas que al principio nacía, lleva un poco, pues bueno, a ver qué encuentro, a ver qué tal. Y me ha pasado, pues de encontrarme auténticas joyas a precios irrisorios. Eh, uno de los que no me olvidaré nunca fue Gun Grave, un videojuego de PlayStation 2 eh, de animación que también tuvo serie y demás. Hemos hablado de él alguna vez por el canal que luego tuvo una segunda parte y ya la ha tenido según Grave Gore en PlayStation 4, pues bueno, verle a 5 euros completo en la versión hispano italiana no saber qué juego era y decir, buah, ¿para qué voy a comprar por comprar? Y resulta, pues que luego investigando el catálogo, descubrí que es un videojuego súper guapo, de los que me molaría muchísimo tener, de los del tipo de videojuegos que me gusta jugar, eh, era un completo, ¿vale? No solo por el tema de coleccionismo, sino también por tema jugable, por el tema de animación, que también ha tenido una serie. Súper guapo con un asesino zombie. O sea, una cosa que era 100% parece que la habían desarrollado y sacado a la venta para mí, ¿no? Esa sensación de que ese juego es 100% para ti. Pues por desconocimiento no lo cogí. Y luego con el paso del tiempo me puse a investigar. Dije, hostia, pero si este juego, ¿cómo, me le... cómo no lo conocía? ¿Cómo lo pude dejar? Si es un juegazo que me encanta. Y. A la hora de ir a buscarlo, pues bueno, esa versión para España de ese grave vale un auténtico ojo de la cara. Puede estar alrededor de los 50, 60, 70 pavos. Entonces muchas veces pues está bien eh, conocer un poquito el catálogo, saber qué es lo que quieres, qué te cuadra, qué no. Y también pues cómo no el tema de los precios, porque si no siempre te pueden tratar de dar gato con liebre. Dependiendo dónde vayas, si vas a tiendas especializadas, posiblemente... O prácticamente el 100% no, ¿vale? Van a estar todos los precios muy ajustados. De hecho, muchas veces, porque yo últimamente estoy visitando bastante más ajustados o menos inflados o con menos especulados, por así decirlo, que te vas a encontrar en Wallapop, pero en Wallapop también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ese conocimiento del catálogo te va a dar, pues, evitar picias ya sea de pagar de más o de dejarte una joya súper guapa que a lo mejor te podía haber cuadrado o habértela jugado o que haberla querido tener en la colección a muy buen precio. Entonces, pues bueno, creo que es otra cosita que he aprendido muy a las malas, ¿no? A la base, pues, de haber o pagado de más o haberme dejado cosas eh, a muy buenos precios que me interesaban y por desconocimiento, pues, que tenía en ese momento, no la compré, ¿no? Entonces hay que intentar también evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el tema de los precios, que más o menos lo he comentado, pues va un poco en función de conocer también el catálogo, sobre todo la jungla de pop ¿no? Tú puedes saber pues, que determinado juego se puede estar moviendo en torno a los 10, 15, 20 euros, pero siempre va a estar el típico cuñado de pueblo que se ha encontrado el juego y dice, pues venga, eh, digo que es eh, para coleccionistas, digo que es una joya y te lo pongo a 50 pavos, que te va a pasar siempre, tú busques. El juego que busques te vas a encontrar una horquilla de precios bastante grande. Posiblemente también eh, los que están por debajo del precio, puede ser, pues ya sabéis, el top que tenemos aquí en España, ¿no? Con el PAL España, que es todo siempre bastante más caro, pues podemos encontrar a lo mejor el mismo juego, diferentes versiones, pero bueno, que tú compres una cosa sabiendo lo que compras, ¿no? Sabiendo que si están todos a 30 euros y a ti te están pidiendo 15 por ese... Porque es Pal-Francia, pues bueno, si tú lo compras sabiendo que es Pal Francia, pues no pasa nada, ¿vale? Cada uno compra lo que quiere. Yo, de hecho, tengo muchos juegos de, de región europea que no es española, porque traen el idioma. Y yo lo que quería era jugar ese juego. Los tengo en la colección. Encantadísimo de la vida. No pasa nada. Pero que no tengas ese decir. ¡Buah! ¡Soy el más listo de todos! Están todos a 30. Este está a 15. He sido el más rápido del oeste. Me lleva el de 15. Y te llega casi te llegues el chasco. Porque tú quieres tu pal España, completo, con manual, con no sé qué. Y te llega eh, un Pal Francia sin manual y versión player choice o no sé qué decirte, ¿vale? O sea, mira bien lo que compras y tanto con lo barato como con lo caro. Porque hay muchas veces, pues bueno, que en buen estado Pal España, no sé, un juego que vale 50, pues a lo mejor lo ves el mismo en 80 y es exactamente igual. Está desprecintado, están los dos exactamente igual. Lo que pasa, pues bueno, que el que la ha puesto a 80 dice, pues alguien lo comprará, alguien picará, ¿no? Entonces, con ese tema también hay que tener cuidado. Y luego, por último, me gustaría hablaros de las repros. Las repros, pues bueno, eh, es una cosa que está ahí. No vamos a entrar a valorar si está bien, si está mal. Cada uno eh, que tenga la idea que quiera acerca de ellos. Lo que sí que hay que tener cuidado es de que si tú quieres comprar un juego original, con su caja, su manual y todo original, que no te vendan una reproducción. Ese tipo de cosas hay que tener bastante cuidadito. Sí que es cierto que normalmente la gente que vende repros, pues te lo pone en la descripción y tú a poquito que conozcas un videojuego y sepas el precio pues eh, eh, seguramente pues que vas a decir es que es una repro no por ejemplo si este another world que os he sacado vale original eh, pues bueno si os lo están vendiendo a cinco euros con la caja pues seguramente sea una reproducción china del aliexpress vale porque no vale eso siempre cuando vas a comprar un juego más o menos sabes en qué horquilla de precio se está moviendo entonces pues bueno lo que es muy barato normalmente pues suele ser ahí una repro. Pero también es cierto que hay, sobre todo creo que está pasando con el tema de 3DS. Es un mercado que yo no piloto porque no tengo 3DS ni, ni ningún tipo de juego. No la he jugado. Fue una consola, pues bueno, que en su momento a mí me pilló ahí con 21, 22 años. Cuando estaba ahí el boom de la 3DS. Yo estaba a otras cosas. A salir con los colegas. A emborracharme. A conocer chicas. A tal. Fue una época de mi vida que jugué poquitos videojuegos. Y eso me lo salté, ¿no? 3DS me lo salté. Actualmente están haciendo unas repros de AliExpress, que yo he visto una eh, con el tío Miguel que tiene, que es de un Castelbaña, pues que la verdad es eh, no sé cuál es, ahora os iba a decir el, el que es, pero es que no me acuerdo. Bueno, el caso es que te la venden hasta precintada con el sellito de Nintendo y con una calidad muy buena. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Si vas a comprarte esa repro en AliExpress por 15, 20 euros, ¿sabes? Pues sabes a lo que vas. Tú vas a comprar con conocimiento de causa. El problema está en los listillos, ¿no? Que compran esa repro eh, de AliExpress a 20 pavos y te la quieren vender a ti a 80 y cuando te llega a casa y hasta que te das cuenta y en lo que te dice un colega, uy, el sello de Nintendo tal. Te quieres dar cuenta y te han soplado 100 pavos, has palmado 80 por no darte cuenta en el momento. Y otra cosa que estoy viendo que últimamente se empieza a hacer bastante, comprar, esto lo he visto vale sobre todo con PlayStation 1, comprar en Vinted o comprar en Francia, que los juegos de allí suelen ser bastante más baratos, y revenderlos aquí en España y sacarle 10 euros, que esto ya es, pues bueno, los chatarreros del mundo de la compra y venta de videojuegos que los llamo yo, ¿no? No sé qué deciros, un Resident Evil 2 de PlayStation 1, PAL Francia, eh, con su manual, sus dos discos Black Label en Vinted, eh, te puedes encontrar 100 a 25 euros, ¿vale? Pues que es muy común que esa gente de aquí, que gente de aquí de España, los compre en Vinted a 25, se los traiga a España y los ponga a 35 en Wallapop, en Walla Troll. Eso te lo vas a encontrar así de veces. Entonces, pues yo siempre os daría el consejo eh, de. Comparar mucho los precios, sobre todo, pues bueno, es un PAL Francia. peti, míralo en Vinted, que es una app que se usa allí mucho. Y además, el gasto, los gastos de envío son similares a los de Wallapop, ¿vale? Te van a salir 2,50 euros eh, más uno del seguro, 3,50, euros, 4 euros que te lo manden. Y Wallapop, con su seguro y su envío, pues eh, comido por servidos, es que te va a dar exactamente. Lo mismo, ¿no? Entonces tenemos ahí, pues bueno, un filonaco. Y sobre todo, también estoy viendo que se está explotando mucho pues esos juegos que son multi cinco, que te viene eh, la contraportada con el español y demás, que se han distribuido en, España, en Francia, en Alemania, en Italia. Traerlos para aquí y revenderlos aquí más caros. Entonces, con esas cosas hay que tener bastante cuidado. Y este ya es el último consejo que os doy. Que me lo llevo aplicando como cerca de dos años, ¿vale? Y sinceramente me va muy bien. Yo creo que he ahorrado mucho dinero y he encontrado cositas muy top a muy buenos precios. Evita Wallapop siempre que puedas. O sea, Wallapop yo creo que, pues, que es de los peores sitios para comprar videojuegos. Ahí se ha creado una jungla de, de estafas, de intentar ir al pillaje, de engaños, de intentar ganarle 5 euros. Por supuesto, hay excepciones, por supuesto, hay vendedores. Eh, que si tú tienes un vendedor de confianza y vendedores honrados que te pueden vender los productos a precio de mercado y darte unas garantías y demás. Pero es un sitio donde es muy fácil estafar a la gente. Es un sitio donde hay mucha gente que está al no, no, no uso Wallapay. Eh, mira, hazme una transferencia, hazme un a amigos, hazme un no sé qué. Es muy fácil, ¿vale? Que te hagan ahí la pinche un lío rápidamente. Y que juegan un poco contigo con todo el fomo de perder el videojuego. Eh, de miras es que tengo tres detrás. Si no me lo pagas ya esta noche, queda con uno, tal, no sé qué. Y te acaban haciendo el lío y acabas diciendo: venga, que lo pierdo, que son 50 pavos, que más da tal. Cuando te quieres dar cuenta, no tienes ni los 50 pavos ni el videojuego. Y el perfil ese ha desaparecido. Ahora, estate tú. Vete a denunciar, ¿vale? A un vendedor a, de Wallapop por 50 euros. Pues bueno, puede ser que. Que se eternice lo que te vaya a decir la policía. Y por supuesto, en el 99,9% de los casos, pues es muy difícil recuperar ese dinero. En fin, familia, que ya os decía que hoy no tenía mucho tiempo para hacer vídeo, entonces he decidido un poquito así de charlita, un poquito de, pues bueno, estas cagadas que yo he tenido y lo he querido dar un poco la vuelta, ¿no? Pues con esos errores que yo he cometido, contaroslos por si os sirven de consuelo o de consejo a vosotros, si es que estáis pues empezando a coleccionar. O lo que sea. Espero que os haya molado el vídeo, como poco que os haya divertido un rato. Si ha sido así, pues ya sabéis, dejarme un gran like. Los likes ayudan mucho a que, pues bueno, YouTube enseñe el vídeo a más gente y, sobre todo, si no estáis suscritos, suscribiros también, que es totalmente gratuito. Que por aquí amamos los videojuegos y estamos todos los días dándole duro. En fin, familia, besito enorme, nos vemos en el próximo. Chao.